Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en esta hermosa mañana del día 22 de mayo del año 2018. Bien, Sandra Liliana Ayaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Vamos a empezar en este escenario a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución del video, cuyo título es el PET Project número 122. Estamos trabajando el módulo producto y vamos a dar la entrega número 9 de este proceso. Vamos a hacer un montaje de un formulario que tiene que ver con la parte de crear el nuevo ítem del producto, cuando dentro de la lista que tenemos presente, cuando hablamos de crear, tenemos una lista, ¿no es cierto?, en la cual nosotros editamos y elegimos, activamos los que necesitamos y adicionalmente vemos la imagen del producto o vemos la imagen del accesorio o vemos la imagen de la prenda. Si de lo que se encuentra en la lista no está lo que nosotros estamos ofreciendo como producto, pues simplemente lo vamos a agregar. Y entonces, en este momento, acá en este video, ese es el tema que vamos a tratar. Bueno, entonces empecemos. Bueno, lo primero es que vamos a cargar nuestro BetProject. Entonces, cuando cargamos nuestro BetProject, entonces la idea, vamos aquí a decirle, quiero hacer la labor, entonces entramos aquí a Jiménez Carlos, ya sabemos cuál es el password, tenemos que ejecutar, que es 1, 2, 3, enter, enter. Y dentro de este, entonces en la parte del producto, entonces lo que vamos a hacer es que cuando entramos aquí a crear, vamos a darle función a este botón que dice acá crear un nuevo ítem, ¿no? Ahorita nosotros le damos un clic, no pasa nada, ¿no? Bueno, entonces, para eso, echemos un cuento a lo que nosotros teníamos por allá en servicio. Teníamos un formulario que se llamaba FM Servicio B, FM Servicio CS y el FM Servicio AD, ¿no? O sea, uno era adiestramiento, el otro era consultas y el otro era de belleza, los principales, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tomar como la misma fuente de información, pero obviamente adaptándola para lo que es el caso del producto como tal. Estamos trabajando con la misma tabla T, servicios, producto, ¿no? Bueno, entonces mucha atención a lo que vamos a hacer acá. Vamos aquí a cerrar. Entonces, clic derecho y cerrar. Entonces, el formulario que nosotros vamos a utilizar para enfocarnos es el FM Servicio, y acá lo teníamos, el BE, el AD y el CS, ¿sí? Bueno. Entonces, el que nos va a servir en este momento podría ser el FM Servicio CS. Entonces, vamos a tomar este, pero este que nosotros tenemos acá, digámosle un clic derecho, vista, diseño, para mirarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá la vamos a cambiar? Bueno, primera cosa, como estamos trabajando con producto, clase, por defecto tiene siempre en constante un dato, producto. La línea, vamos a también a estipularla como un dato constante, que en este caso sería concentrado. Entonces, lo único que tendríamos abierto para manejar en el contexto de modificar sería la descripción del producto, el valor del producto y la imagen del producto. Adicionalmente, cuando nosotros estamos haciendo la inclusión de ese dato, recordemos que tenemos un campo que se llama IDCBC, que corresponde al número que le toca en cuanto a la autonumeración. Cuando ingresa el dato, hay un número que le corresponde, ¿no es cierto?, por azar, o dato randómico. Entonces, tenemos un campo que se llama letra, que ahí tiene que almacenar dos letras. Entonces, ahí habrá uso de una función que se llama mid, o medio. Luego, tendremos que correr un pequeño procedimiento DAO con respecto a edit, en donde él lo que hace es establecer el proceso de agregar unos ceros a ese código para que el ID quede, ejemplo, quede PR, por ejemplo, 0, 0, 0 y digamos el número 201, un ejemplo, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Entonces, esto lo trae ese formulario. Entonces, son unas pequeñas cositas que vamos a cambiar. Pero mire lo que estamos haciendo acá. Nosotros no vamos a ponernos a hacer uno nuevo ni nada de eso porque esto no representa tiempo. Y como tal, recordemos algo muy importante, que en estas fases ya nosotros estamos es aprendiendo a trabajar depuración, a tratar de trabajar lo más rápido que podamos. Entonces, esto, ¿por qué lo planteamos así? En la realidad, cuando a usted lo contratan para que programe, para que elabore un software, realmente la empresa le interesa no pagar mucho dinero, pero sí tener un gestor que sea bastante hábil y rápido cuando está construyendo el software. Y pues en esta parte, mucha atención, en esta parte es donde usted va a requerir de esa máxima habilidad, como es la de tratar de utilizar a lo máximo los elementos que ya existen y tratar de hacer como una especie de uso con lo que ya está hecho y replantear, ¿no? O sea, reutilizar. Algún amigo que vive en España, llamado Paco, decía, ay, vamos a hacer la reutilización de datos. Sí, aquí exactamente hay muchas cositas que vamos a hacer de ese detalle. Bueno, bien, entonces ya como conocemos en detalle lo que vamos a hacer, entonces manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a destinar a hacer un formulario parecido a este, pero con el nombre FM Producto. Y como va para el caso del concentrado, entonces le vamos a poner co, como la razón de decir concentrado, ¿no es cierto? Y luego vamos a hacer otro muy parecido, pero lo vamos a llamar AC, que significa accesorio. Y otro que va a llamarse prenda, se va a llamar PR o PE también, ¿no? O PD, como quieran. Bueno, entonces clic derecho y vamos a decirle acá copiar. Clic derecho, pegar, ¿no? Entonces este lo vamos a llamar FM Producto. Entonces, producto. Entonces le vamos a poner acá dos letras, que serían en este caso CO, de concentrado, ¿no? Concentrado. Vamos a ponerle mejor el tres letras, CON, ¿sí? CON. Ok. Concentrado. Bueno, listo. Entonces, ya como tenemos eso, entonces aquí ahora solamente vamos a escribir la palabra FM Producto. Ahí está. Entonces, clic derecho, pegar. Y vamos a llamarle FM Producto. En este caso, ACC, que viene de accesorio. Y otro, clic derecho, pegar. Entonces, este sería FM Producto Pre, de prendas, ¿no? Bueno, entonces ya están los tres formularios. Ahora, los tres formularios, como ya están, cada uno independientemente lo vamos a tratar. Entonces, vamos a tomar el primero que se llama Con. Entonces, clic derecho y la vista del diseño. Entonces, en lo primero. Acá donde dice descripción del servicio, este término lo vamos a cambiar y vamos a poner descripción producto concentrado, ¿no? Aclarando qué es eso, ¿no? Bueno, lo siguiente es que aquí este término, clase, línea y todo esto se va, ¿por qué? Porque este elemento sencillamente va a ser un dato que va a ser constante, como lo es también el caso de la línea, ¿no? Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es simplemente traer clase y led y línea por acá, estos dos, ¿no es cierto? Y lo vamos a montar acá. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que estos dos términos, ¿no es cierto?, que se encuentran acá, clase y línea, una vez que ya se encuentran instalados, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es borrarlos. ¿Por qué los borramos? Con el fin de que en el momento en que se ejerce el código Visual Basic, al llamarlos, inmediatamente estarán activos, tanto el uno como el otro, ¿no es cierto? Bueno, entonces los borramos. Bueno, entonces,
La idea es que estos otros dos elementos que están acá, que son los botones, vamos aquí a activarlos, están aquí con el color zapote y el color aquí amarillo, amarillo, listo. Y aquí en diseño, en donde dice hoja de propiedades, donde dice formato, ya sabemos lo que tenemos que hacer antes de color presionado. Dice color al mantener el mouse aquí. Abrimos y ahí elegimos el color verdecito, ¿no? ¿Eso con qué fin? Que cuando yo pare el puntero sobre el botón, aparezca el color verde, ¿no? Bueno, entonces, hay un detalle acá. El botón, guardar dato, guardar dato. Entonces, mucha atención, lo activamos. Al decirle ver código, ¿sí? Vamos aquí a salir un momentico y le decimos más bien directamente desde acá, desde la hoja de propiedades, vamos a decirle eventos, y acá donde dice al recibir el enfoque, ahí. Ahí está. Entonces aquí obsérvese que aparece lo siguiente. Me punto letra igual tal cosa, ¿no es cierto? Entonces le damos aquí un enter. Y acá vamos a establecer la declaración de dos variables. Din. Entonces vamos a poner dato, clase, as, string. ¿Listo? Y otro, din, dato, línea, as, string. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? A dato, entonces aquí tenemos lo siguiente. A clase tenemos que darle un valor, ¿no? Entonces, para eso, vamos a decir que dato, clase, es igual, entre comillas, producto. ¿Listo? Y dato, línea, es igual a... Entonces, como aquí estamos hablando de concentrado, entonces le ponemos concentrado, ¿listo? Concentrado, ok. Entonces ya tenemos los dos elementos con sus respectivos valores. Ahora, vamos a decirle que me.clase, ¿sí? Clase, ahí está. Punto value será igual, o sea, va a... obtener el dato que tiene guardado dato clase, ¿no es cierto? Entonces, producto. Porque se necesita que cuando arroje el dato de mi letra, entonces toma clase, entonces clase en ese momento tiene ya el valor. Entonces el valor como ya lo tiene, entonces dice, vamos a extractar de ahí, de la primera posición, dos caracteres que son P y R. Entonces P y R quedan guardados en letra. Listo, activado y toda la cosa. Bueno. Entonces ahí ya no haríamos absolutamente nada más, porque ya simplemente queda ya guardado acá, línea, ¿sí? Pero entonces acá hay un detalle, clase, línea. Ahora acá, entonces acá tenemos que me.línea, ¿sí? Punto value es igual a qué? A dato, línea. ¿Listo? Ok. Entonces ahí ya queda esa parte tomada. Bueno. Línea y clase ya quedan guardados. Letra. Entonces, una vez que ya está, entonces el comando 5 lo que hace es salir. Entonces, cuando el formulario va a cerrar, oigan bien, cuando el formulario va a cerrar, va a jugar con el proceso DAO. ¿Sí? Entonces, el proceso DAO ya sabemos que debe uno. Va a activar la base de datos, RS1 es el record set. Entonces va a destinar, trabajar acá dos cosas que se llama dato, ID, SBC, y RTA, o sea, respuesta ID, SBC. Y acá entonces activa la base de datos y activa el record set, que en este caso es de servicios productos. Y ahí entonces se mueve al primer registro, diciendo RS1.modifier, se mueve al primer registro. Entonces viene y hace un bucle indeterminado, que es do while not RS1.EOF. Recordemos que EOF es fin de archivo. Mientras no sea fin de archivo, entonces él hace lo siguiente. RS1, que es el record set, entonces lo edita. Luego entonces parquea dato en dato ID SBC a través de la función len, ¿sí? La función len lo que hace es tomar la longitud del dato, luego la respuesta IDC, IDSC, IDSBC,
lo que hace es establecer el valor de esto y después entonces entra a operar un select case con dato ID SBC. Entonces, donde caso 0, entonces tomará letra, la suma de cuántos ceros, 5, ¿no es cierto? Más lo que tenga letra. Perdón. 6 ceros más lo que tenga la letra. Si es 1, entonces 5 ceros más lo que tenga la letra. Si es 2, 4 ceros más lo que tenga la letra. Y si es 3, 3 ceros más lo que tenga la letra. ¿Sí? Por ejemplo, si ya nosotros estamos en este momento en la cifra 200, entonces ¿qué haría Pérez 000? 200, un ejemplo. Y 4 cuando ya va por los 1000, ¿no? Ok, después actualiza, mueve al siguiente, va terminando aquí el bucle con loop, cierra el record set, limpia los datos con RC1, cuando dice nothing es limpiar, y por último saca un mensaje que dice finalizó el proceso de actualización código, entonces acá no sería código servicio, sino sería código producto. ¿Sí? Código producto, bueno. Y acá, el formulario que se va a cerrar acá en ese momento, ¿cuál sería ese formulario que se va a cerrar acá? FM servicios, FM producto, aquí en este caso, estos dos de acá, tenemos que revisar cuáles son esos dos. Bueno, ya vamos a mirar para allá. Entonces, guardamos acá y aquí cerramos. ¿Listo? Aquí. Entonces, ¿qué nos falta de acá? Que tenemos que tener obligatoriamente acá. El dato de la imagen. El dato de la imagen. Entonces, por ejemplo, el dato de la imagen acá, en este caso sería este que tenemos acá, es el que vamos a exponer acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, esto significa que va por acá. Esto lo ponemos acá. Vamos a ampliarlo acá en organizar tamaño, ajustar al más ancho. Listo. Acá le vamos a poner el formato a este. Listo. Este lo vamos a poner con un colorcito también característico. Puede ser con este. Esto acá lo alargamos un poquito más ahí, puede ser acá. Acá, entonces le ponemos imagen, imagen, producto, listo. Centramos. Bueno, ahí está. Entonces, esto lo subimos un poco más acá, ahí. Por ahí está perfecto. Y esto acá lo vamos a bajar un poco más. Ahí está bien. La imagen que se contemple acá, la imagen que se contempla acá, debe estar extendida. Entonces acá donde dice modo de tamaño de la imagen, de la ficha, formato, la abrimos y le decimos extender para que quede completando todo el cuadro. Adicionalmente a eso, este cuadro, en el contorno, le vamos a poner color negrito. Y adicionalmente, aquí en el diseño, en la hoja de propiedades donde dice efecto especial, dice sin relieve, le vamos a poner sombreado. Listo. Entonces, ahora esto lo vamos a mandar un poco a la izquierda para que quede jugando con lo que está de aquí. Entonces, ya una vez que tenemos esto, cuadramos otro punto importante y es el orden de la tabulación. Entonces, primero está la descripción, luego está el producto, luego el valor y luego los dos botones. Comando 4, comando 5. Comando 4 es el botón de guardar y comando 5 es el botón de cerrar. Bueno, entonces ahí está ya esa parte operando, ya está lista ahí. Bueno, entonces, paso siguiente. Hacemos aquí un clic y vamos a guardar. ¿Sí? Clic y vamos a guardar. Inmediatamente acá vamos a darle clic y cerrar un momento, temporalmente, temporalmente, porque vamos a mirar rápidamente aquí una cosa importante. Vamos a decirle acá, FM menú
producto, ¿no? Entonces, FM menú producto, productos, ese es uno, ¿no? Clic derecho, vista diseño. Cuando nosotros aquí le decimos crear, ¿no es cierto? Estamos llamando un formulario, ¿no? Entonces vamos aquí a decirle hoja de propiedades, eventos. Aquí le hacemos un clic. ¿Cómo se llama ese formulario? FMCSLN1, producto. Ya lo tenemos, producto. Bueno, entonces ya tenemos los dos, ¿no? FM menú producto y FMCSLN1, producto. Ok, tenemos esos dos. Ahora, entonces volvemos a retomar nuevamente a FM producto con, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos, clic derecho, vista diseño, y vamos a ir a ver código. Entonces, aquí al final donde dice private sub for load, que significa cargar el formulario, cuando el formulario se carga, los dos formularios anteriores se van a cerrar, ¿sí? Por eso dice 12m.close y hace for, coma, entre comillas, FM Servicios 1 y FM Servicios tal. Entonces, estos dos van a cambiar. ¿Por cuál va a cambiar? Entonces, acá sería FMCSLN1, producto, ese es uno que se cierra. ¿Y cuál es el otro que se cierra? FM menú, productos. Se cierra el uno y se cierra el otro. Ok, entonces ya lo tenemos, listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, en este momento, vamos nosotros a llamar a FM, menú, producto, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces, acá en este botón, vamos a trabajar un poquito, entonces necesitamos llamar al formulario, vamos aquí a cerrar un momento. Entonces, el formulario que vamos a traer es el FMCSLN1 producto. Ahí está. Clic derecho, vista diseño. Este formulario, este ítem que dice acá, crear nuevo ítem, ahí está. Entonces, este botón va a cargar ese formulario. Cuando se le diga clic, va a cargarlo. Generador de código. Entonces, ¿qué es lo que va a cargar? 12md.openfor, entre comillas, FM, producto, con. Eso es lo que va a cargar ahí. Bueno, este botón a nivel de formato, donde dice color al mantener el mouse, recuerden que debe estar en color verde. ¿Ese qué color es? Verde. Énfasis 6, oscuro 50%. Verde, énfasis 6, oscuro 50%. Bueno, listo. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando estemos trabajando el concentrado, ¿no es cierto? El concentrado, vamos aquí a panel, a panel principal. ¿Sí? Entonces, entramos a producto. Entramos a crear. Tenemos nuestros productos, pero resulta que nos hace falta más concentrados acá. Entonces, como nos faltan más concentrados acá, entonces tenemos que crear un nuevo ítem, ¿sí? Un nuevo ítem. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacerle aquí un clic y en ese momento entonces nos llega la pantallita donde vamos a escribir el detalle de nuestro concentrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, bueno, el concentrado acá. Entonces, si quieren, hacemos lo siguiente, como para yo tener aquí una referencia. Yo voy a activar acá este y voy a abrir rápidamente acá mi espacio donde tengo mis imágenes de concentrado. Porque es que aquí, pues la verdad, no me acuerdo así como muy rápidamente. Aquí imágenes, productos. Oh, espérate. Espérate porque acá
¿Dónde era que yo lo tenía? Bueno, entonces espérate, aquí todos los archivos, productos. A ver, a ver, a ver. Espera. A ver. Bien, ya aquí ya la encontré. A ver, menos mal que yo tenía un rack. Entonces acá abro agregar y entonces voy a buscar acá mis imágenes. Yo les pasé a ustedes un paquete de imágenes en el video 115 para que por favor lo descarguen, lo revisen. Ahí está, ¿no? Entonces acá como los concentrados están de pronto, entonces yo le voy a hacer aquí ver, digo icones bien grandes para que se vean mejor. Entonces, por ejemplo, tenemos este, Do Gourmet. Este es para una raza grande, ¿sí? Do Gourmet para una raza grande. Entonces, como ya lo tenemos ahí presente, ¿no es cierto? Entonces yo le digo aquí, lo tomo, le digo abrir, entonces acá le digo aceptar, entonces ya aquí aparece, entonces acá yo le escribo concentrado, Do Gourmet, ¿no es cierto? Raza adulto, ¿listo? ¿Cuánto vale ese paquete? Entonces, este paquete puede costar en el mercado, póngale que, bueno, puede valer por ahí que unos 11 mil pesos, ¿sí? Listo. Entonces, guardamos el dato. Listo, ya se guardó el dato y cerramos el dato. ¿Correcto? Al cerrar el dato, pues ya quedó listo. Ahora, vamos a revisar la base, la tabla, perdón, la tabla de este servicio producto al final. Control y fin. ¿No es cierto? Ahí la tenemos al final. Entonces, al final tenemos lo siguiente. Ahí dice PR00000202, ¿no es cierto? Guardo el PR, que es la letra. Guardo también aquí donde dice producto, en clase guardó. En donde dice línea, guardó concentrado. Y aquí mi perrito que está cansón. Y ahí guardo toda la información que necesitábamos saber. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya. Sí, ya, Dharma, ya. Ya vamos. Entonces acá le decimos clic derecho, guardar, clic derecho y cerrar. Entonces, como pudimos darnos cuenta, pues ya esta parte quedó lista. ¿Ok? Bueno, mis amigos, yo cierro acá esta parte y los dejo acá para que, por favor, estén pendientes en la invitación al próximo video, ¿no es cierto? En donde vamos a estar haciendo el montaje de la otra parte que tiene que ver con accesorios. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención, por su asistencia, por su perseverancia, su paciencia que me tienen. Espero que puedan aprender mucho con todo esto. Y bueno, Dios mediante, no siendo nada más, me despido de ustedes. Hasta pronto.